Rubia Montoya, que es arquitecto y vive en el Cortijo. Dos características fundamentales por las que está aquí hoy. Como amante de la arquitectura y del lugar donde habita, está realizando un estudio sobre los edificios más característicos del lugar y que él entiende que tienen algún interés. Esto tiene intención de plasmarlo en un libro, pero hoy nos va a ofrecer una síntesis de forma somera y resumida porque no tenemos mucho tiempo, pero eso no significa que pierda un ápice de interés. Ya la charla tiene un título muy sugestivo: Cortijo y rascacielos, arquitectura del franquismo en el Real Cortijo de San Isidro. Solo el título ya despierta una gran curiosidad y no me cabe duda de que Alfonso lo ha preparado para que lo tenga y sea de vuestro agrado. Cuando quieras, Alfonso. Muchas gracias por acudir. Muchas gracias al centro por prestarnos, como siempre, esta sala. Y muchas gracias a todos los que tenéis interés por estos temas. Yo lo primero que voy a hacer es pedirle a Alicia que explique algo de lo que ella está haciendo y por el motivo por el cual hemos coincidido en este tema y que creo que es interesante, aunque sea un pequeño esbozo de sus investigaciones y lo que va a publicar recientemente, porque tiene algo que ver con lo que a su vez voy a hablar. No, en absoluto. Bueno, pues me llamó Alfonso hace unos meses, porque tenía intención de hacer esto, para que le dijera, le comentara en qué es lo que se había hecho en la Escuela de Estructuras Rurales de Aranjuez, que él quería estudiar el centro desde el punto de vista arquitectónico. Entonces yo le dije que yo lo iba a publicar, que estaba, no tardaría mucho en salir, y me dijo, bueno, pues entonces, si te parece bien, vienes tú ese día y tú hablas del contenido y yo hablo del continente. Entonces él va a hablar de esta escuela desde el punto de vista arquitectónico y yo voy a hablar un poquito, muy poco, porque hoy es él el protagonista y tiene que hablar de muchas más cosas que yo, y voy a hablar un poquito sobre la escuela. ¿Quieres decir tú algo antes del punto de vista arquitectónico o empiezo yo? No. Bien. Bueno, yo había venido aquí y traía escrito que la fecha del libro ya estaba fijada, y en realidad ya estaba fijada la fecha del libro para que se publicara, y le íbamos a presentar el día 29 de enero en el Centro Cultural Isabel de Farnés. Bien, pues una media hora antes de venir aquí y de salir de casa, me ha llamado el editor, bueno, no el editor, la secretaria del editor o una que trabaja allí donde el editor, y me ha dicho que no iba a poder ser en esa fecha, que lo íbamos a tener que retrasar. Entonces, la verdad es que yo me llevaba un disgusto enorme porque ya estaba todo preparado, ya había hablado con el Centro Cultural, ya estaba reservada el aula, ya había hablado con más gente que iba a venir, mucha gente que había avisado porque en la escuela trabajaba su padre o sus hermanos o una familia que había trabajado en la escuela de instructoras. En fin, no he hablado con él. A ver si puedo hablar con él mañana, si se va a retrasar mucho o poco, pero de momento parece ser que el día 29 no va a ser. Yo ya venía aquí escrito para invitaros a todos, porque me gustaría mucho que, también conozco a muchos de los que estáis aquí, y me gustaría que ese día me acompañarais. Pero bueno, ya os lo comunicaré, y os iré diciendo si va a ser en febrero o no sé muy bien la fecha. Entonces, cuando sea la fecha, os la comunicaré. Bien, pues esta escuela de la que vamos a hablar hoy es la Escuela Nacional de Instructoras Rurales, que es, para que os hagáis una idea, la que está situada en la Academia de la Guardia Civil. Bien, que estaba en una escuela que estaba creada y dirigida por la sección femenina desde el año 1950, que abría sus puertas, hasta que la cerró definitivamente en el año 1980. ¿Por qué por la sección femenina? Pues estaba controlada y dirigida por la sección femenina porque Franco les había concedido la trascendental tarea de formar a todas las mujeres españolas durante el franquismo. Y la sección femenina lo cumplió a rajatabla. Fueron durante este periodo la correa de transmisión de los valores morales y políticos del régimen.
Como quiero ser breve, porque hoy el protagonista es Alfonso, no me voy aquí a detener en aspectos tales como la vida diaria de la escuela, que se levantaban muy pronto, aseo, oraciones, misa, izar bandera, desayunos, clases, que mantenían una disciplina muy rigurosa, un ejército con faltas, me decía una alumna de la escuela, que debían seguir a rajatabla el calendario y el horario escolar, que para obtener el título debían cursar 2 años de 9 meses cada uno, que las clases eran eminentemente prácticas, etcétera, etcétera. Esto lo explico muy claramente en el libro. Quería referirme, si hay poco tiempo, a algunas características fundamentales. ¿Por qué se creó esta escuela? ¿Cuál era su función? ¿Por qué aquí en Aranjuez? ¿Qué diferencia había entre estas escuelas y otras que había en la localidad? ¿Y por qué desapareció? Esos me parecen aspectos fundamentales a los que después podemos unir uniendo todo lo demás. Bien, pues esta Escuela Nacional de Instructoras Rurales, como su nombre indica, estaba dirigida a las mujeres del campo, a alfabetizarlas, promocionarlas y elevar el nivel de vida del mismo. Y es que, según señalaba la delegada nacional Pilar Río de Rivera, los pueblos eran las ruedas de molino que movían el carro de la organización. Porque por mucha fe que tengamos arriba en la nacional, decía, si los pueblos no funcionan, no habremos conseguido nada. Estaba convencida de que el mundo rural era el más sufrido, trabajador, pacífico, y el que siempre había permanecido al lado del movimiento. Y estaba dirigida a las mujeres, porque la cúpula de la sección femenina tenía muy claro, y lo había escrito por activa y por pasiva, que en el reparto de las funciones familiares le correspondía a las mujeres la tarea de gobernar la casa y administrar los bienes domésticos. Por tanto, de la perfección con que esto se hiciera, dependería el bienestar económico y social de la familia, del pueblo y de la nación. Pero para que las mujeres pudieran llevar a cabo esta tarea, necesitaban una formación. Y eso fue precisamente lo que se trató de hacer en esta escuela. Formar a las mujeres que después se distribuirían por los pueblos para ayudar a las campesinas, elevando el nivel de vida del campo e introduciendo hasta el último rincón del país las consignas de origen. No era nada nuevo. La organización, mucho antes de crear esta escuela, ya había llevado a cabo numerosas inserciones en el campo a través de los hogares rurales, de las granjas de escuelas, de las cátedras ambulantes, pero a partir de ahora será este espacio donde se centralicen todas las actividades que va a llevar a cabo la organización en el mundo rural. Y eligieron a Aranjuez para crear esta escuela porque reunía una serie de características con las que no contaban otras poblaciones. Disfrutaba de una extensa, rica vega, regada por el río Tajo, de unas excelentes condiciones agroeconómicas, de unas buenas comunicaciones, tanto con la capital como con la parte sur del país. Y era por esta fecha la localidad de mayor población después de la capital y la más industrializada. En los años 50, Aranjuez contaba con algo más de 24.000 habitantes, mientras que el resto de las poblaciones eran bastante más pequeñas y con una escasa industrialización. Todas estas ventajas fueron aprovechadas por la sección femenina, que compró al Patrimonio Nacional una finca de más de 20 hectáreas, aproximadamente 1 kilómetro de aquí, conocida con el nombre de Las Potreras. La llamaban así porque los ricos pastos fueron la base principal de la alimentación de los potros de destete de la Real Yeguada. Otros la llamaban también con el nombre de las praderas de Badino, en honor a Badino, que era el capataz, cuidaba los potros desde sus inicios, aunque ahora se la conoce más con el nombre de Las Potreras. Cuando la sección femenina compró esta parcela, estaba en un estado lamentable de abandono y encargó un estudio económico a ver lo que podía hacer allí. Y tuvo dudas de qué poner al principio, hablaban de hacer una granja escuela de las muchas que se estaban construyendo en ese momento. Pero por fin se decidieron por la creación de esta escuela nacional. Una escuela de lujo,
única en su género, que recibía alumnas de toda España, incluso del extranjero, colaboradora del Ministerio de Agricultura y que trató de formar un profesorado competente que pudiera distribuirse por todas las zonas rurales. Para ello se encargó de la construcción de la escuela uno de los arquitectos más prestigiosos del momento, Luis Gutiérrez Soto, al que llamaban el arquitecto de la alta sociedad. De él lo sabrá Alfonso, no quiero meterme en su parcela, pero sí quiero resaltar una serie de elementos que nos permiten apreciar la categoría del proyecto. La edificación surgió en torno a un pabellón central, que luego veremos, que acogía las aulas amplias y luminosas, los dormitorios, los aseos, el salón de estar, sala de estudios, biblioteca, servicios sanitarios. En el centro del edificio se encontraba la capilla, donde tenían lugar todas las actividades religiosas, y alrededor numerosos jardines y terrazas para los juegos y esparcimiento de las alumnas. Y además, aneja al edificio, se levantaban las granjas con gallineros, vaquería, conejeras, colmenar, explotación de cerdos, ganado de labor, etc. Como en estos cursos de instructoras rurales las clases eran eminentemente prácticas, tampoco faltaron cuartos para elaborar la leche, el queso, la mantequilla, sala de matanza, cuarto de incubación, salas de conservería, de curtidos, laboratorio, etc. En resumen, podemos decir que no faltaba de nada en todo lo relacionado con la cría y explotación de animales y plantas, a pesar de la mala situación económica por la que atravesaba el país en los años 50. Y se fue mejorando y reformando con el tiempo. En 1973 se hizo una reforma de tal envergadura que se gastaron más de 9 millones de pesetas. Todo eso unido a la limpieza reinante. La limpieza fue una de las mayores virtudes de la sección femenina. A la calidad de sus muebles, a su buen gusto a la hora de decorar, de mezclar las glorias del pasado con las realidades más modernas, hizo que se convirtiera en un espacio ideal para desarrollar una vida de estudio, de esparcimiento, de ocio, de recogimiento o de camaradería, de la que salieron aproximadamente unas 50 instructoras tituladas cada año. Esta escuela de lujo para aquellos tiempos, incluso para estos, se la bautizó con el nombre de Onésimo Redondo, ya que estas escuelas, señalaba Pilar Primo de Rivera, deben de llevar el nombre de los caídos y de las batallas más importantes ganadas por Franco para tener memoria permanente de esta época. Y esta escuela de lujo se convirtió también en una escuela escaparate, visitada con frecuencia por el generalísimo y su esposa, que fueron quienes la inauguraron el día 15 de mayo de 1951. Pero también por ministros, procuradores, embajadores, alcaldes, gobernadores y distintas autoridades de los diversos países y continentes. La escuela, que trataba de demostrar a los visitantes la importancia que dábamos en este país a la educación, y sobre todo a la educación de las mujeres. Algo desde luego muy ficticio, si tenemos en cuenta cómo se encontraba en este momento la educación en nuestro país. En el año 1950, cuando se abrió la escuela, no estaba atendida ni siquiera la enseñanza primaria obligatoria, pues solamente alcanzaba el 69% de la población de 6 a 12 años. Y la solución fue tan lenta que tuvimos que esperar hasta los años 80, más de 30 años, para poder tener escolarizada toda la población, de los 6 a los 14 años. Por tanto, nada tenía que ver esta escuela de instructoras rurales con las escuelas públicas de nuestro país, ni siquiera con las escuelas de Aranjuez, que no eran de las peores. Las escuelas públicas aquí, o nacionales, como se las llamaba entonces, a pesar de llevar el nombre del generalísimo Franco, se encontraban envejecidas, destartaladas, masificadas y sin las más mínimas condiciones para realizar cualquier innovación pedagógica. Yo he pensado muchas veces si los maestros y maestras de estas escuelas habrían visitado alguna vez las potreras. ¿Qué dirían?
¿Cómo les hubiera gustado trabajar no ya en una escuela así, sino sinceramente en una escuela digna, sin lujos, pero higiénica y saludable? Pero no fue fácil solucionar el problema de la educación en nuestro país en esta época. Había pocas escuelas y malas. Por ejemplo, en Aranjuez, sin ir más lejos, se reunía la Junta Local de Enseñanza en el año 1940 y señalaba que 2/3 de la población en edad de ir a la escuela se encontraban pululando por las calles. En concreto, hacía referencia a 3.000 niños, de los cuales estaban escolarizados unos 1.100. La falta de infraestructura escolar era evidente. Pero aún así, en Aranjuez, tuvimos que esperar más de 20 años para que se construyera un nuevo colegio, el Colegio de San José, que muchos de vosotros conocéis. Queda claro, por tanto, que esta escuela de la sección femenina no se parecía nada a las escuelas públicas de la localidad y que en este periodo la educación se empezó por el tejado. Pero la delegada nacional argumentaba que sus centros, las alumnas, debían recibir una formación total y una consolidación de valores, por lo que se necesitaba que estuvieran en un ambiente agradable y acogedor, sobre todo si las alumnas se encontraban en régimen de internado, como era el caso de esta escuela de Aranjuez. Y es verdad que estas escuelas fueron muy importantes para que la sección femenina pudiera poner en práctica sus objetivos y proyectos. Tanto es así que durante el franquismo se disputó con la Iglesia el espacio educativo. Pero aquí la sección femenina salió perdiendo, pues prácticamente toda la enseñanza primaria, secundaria, FP, bachillerato e incluso universidad quedó en manos de la Iglesia. Pero la enseñanza no formal, la relacionada con la adolescencia y la juventud, esta sí que estuvo controlada por la sección femenina. La enseñanza pública, como ya os he dicho, en estos años estaba prácticamente abandonada. Solo os voy a poner un ejemplo clarificado. En el año 1939 había en España 113 institutos y en 1959, 20 años después, había 119. Se habían creado 6 institutos en 20 años, lo que nos da una idea del abandono de la enseñanza pública. Con la ley del 70, la ley de educación del 70, empezaron a mejorar las cosas. Aunque llevó su tiempo, pero bueno, no quiero extenderme en la enseñanza pública porque no es el tema de hoy. Seguimos con la escuela de estructuras rurales. ¿Qué tipo de alumnas se matriculaban en esta escuela? Se preguntarán, como yo me preguntaba cuando hacía la investigación. ¿Tenían que ser de la organización o eran cualquier tipo de gente que se matriculaba? Bien, pues a todos los mandos que he preguntado han coincidido en que aquí había alumnas de todo tipo. Algunas, me decía una de ellas, algunas muy rojas, que no aceptaban para nada la doctrina falangista. Otras que la aceptaban a regañadientes. Y otras que estaban totalmente de acuerdo con ella. Estas afirmaciones nos llevan a pensar que para algunas el nivel de compromiso adquirido aquí no fue más allá de la formación recibida en la escuela. Incluso sabemos que durante la democracia muchas de las chicas que estudiaron aquí militaron después en el Partido Socialista o en la UGT, incluso sabemos de una que llegó a ser alcaldesa de Ribatasuna. No voy a detenerme más por falta de tiempo, luego si queréis preguntáis lo que queráis, de las asignaturas que se impartían, los contenidos, también muy importante, también están todas relacionadas en el libro. Solamente señalar que aparte de las que daban los mandos, las materias específicas de agricultura y ganadería las daban ingenieros agrónomos, veterinarios o peritos, nombrados por el Ministerio de Agricultura, muy bien formados, me decían las alumnas y las profesoras, y de una gran calidad humana. Que la puericultura y la higiene la daban los doctores de aquí, de Aranjuez, el doctor Richer, fue profesor de la escuela, el doctor Pérez Carmena, también me ayudó mucho a la hora de componer el libro, de aquí, de la localidad. Y luego que muchísimas personas de aquí, de Aranjuez, trabajaron allí, como por ejemplo capataces, jardineros, conductores, doncellas, cocineras, etc. Y quiero resaltar sobre todo que los mandos, el profesorado, fueron sin duda el alma de la escuela.
A ellas se les exigía abnegación, entrega, espíritu de sacrificio, labor callada, en fin, un montón de cualidades. Una intendente, que era la que llevaba todo en la escuela, no era profesora, se dedicaba a llevarlo de el dinero, de los gastos y todo esto, me decía: no sé si cumplo con esas condiciones que tú me dices. Lo que sí que tengo claro es que tanto yo como todas las que estábamos allí hemos trabajado como burras de la mañana a la noche. Hemos hecho de la austeridad virtud. Hemos sacado de un duro 7 pesetas. Hemos dado cuenta de todo, hasta de la sal. Y todo ello teniendo en cuenta que nuestras retribuciones eran también muy escasas. Y es que en la escuela no se perdía el tiempo. Siempre estaban en activo, pues además de la formación de las instructoras rurales, que fue su enseñanza fundamental, también en el centro se impartieron durante unos años el bachillerato laboral agrícola. Se hacían cursos de formación de maestras, sobre todo durante el verano, y se hacía también el cumplimiento del servicio social, entre otros. Entonces, ¿por qué se cerró esta escuela de lujo, tan bien preparada, tan bien montada, con unos mandos tan entregados y un alumnado tan motivado y contento? Pues hubo muchas razones, pero tuvieron que ver, desde mi punto de vista, mucho más con los acontecimientos políticos que se estaban desarrollando en España en esa época que con la marcha de la escuela. Ya en la década de los 60 empezaron a surgir problemas de todo tipo. El primero fue que Franco había prescindido en el gobierno de las personas falangistas cuando entraron en el poder los tecnócratas, algo que disgustó muchísimo a Pilar. Y aunque la sección femenina sobrevivió a sus compañeros de falange, experimentó también un proceso de burocratización que se reflejó en la pérdida de fuerza y en la pérdida del número de afiliados. Y es que la doble tesitura mantenida por la sección femenina, al tratar de defender, por un lado, la igualdad de oportunidades del hombre y de la mujer, y por otro, ese papel segundón, siempre al lado del marido, primero esposa y madre, y después todo lo demás, resultaba cada vez menos comprensible. La propia organización lo sabía y no encontraba soluciones, de ahí esa actitud ambivalente, demostrando bastantes contradicciones y la falta de coherencia en aspectos tan básicos como la mujer y el trabajo. El esfuerzo de la sección femenina, porque las mujeres se dedicaran exclusivamente al hogar, empezaba a hacer aguas por todas partes. Y a ello contribuyeron muchos factores. El crecimiento de Estados Unidos y de otros países europeos favoreció también la economía española, favoreció la industria y la necesidad de una mano de obra femenina. En España empezaba a haber trabajo y las mujeres querían trabajar. Esto fue uno de los principales problemas que se le presentó a Primo de Rivera y entre sus propias colaboradoras. De hecho, las instructoras rurales que se habían formado aquí en esta escuela se reunían en un aula de la misma en el año 1975 y exponían a la organización todos los problemas que tenían, que eran muchos, pero sobre todo reclamaban trabajo. Querían trabajar, fueran solteras o casadas. A esto se unió también que durante el periodo franquista las leyes estaban hechas para beneficiar al hombre. La mujer era como una menor de edad, cuyo tutor era el marido. Y el hecho de que la sección femenina no estuviera muy ágil a la hora de mejorar esta legislación, que minusvaloró a la mujer durante tanto tiempo, fue una de las causas del debilitamiento de su caída. Y si en los años 60 tenían estos problemas, en los 70 aún fueron mayores. Uno de ellos fue que se tuvo que adaptar a la Ley de Educación de 1970. La sección femenina tenía una enseñanza no formal. Entonces esto de momento no encajaba en ningún sitio. Entonces cuando se hizo la Ley del 60, ya toda la enseñanza debía estar canalizada. Entonces ellas querían tratar de pasar a una FP, por ejemplo. Tuvieron muchos problemas, ellas querían una FP de tercer grado, el Ministerio decía que ni pensarlo, al final quedaron en un FP de primer grado y que pudieran dar segundo grado. Esto fue para ellas un desastre. Y luego, lo más importante, en los 70 fue la muerte de Franco.
Después de esto quedaron desconcertadas, sin apenas referentes y cada vez con menos apoyo. También les disgustó muchísimo el nombramiento de Adolfo Suárez como ministro secretario general del movimiento. Adolfo Suárez se reunió con ellas en el Círculo Medina y les comunicó que debían de abandonar lo que estaban haciendo y prepararse para las próximas elecciones que llegarían muy pronto. Las delegadas salieron con el alma en los pies y yo, verdaderamente indignada, dice Pilar en sus memorias. En fin, estas palabras y estos hechos, si bien no influyeron, porque esto no es que influyeran directamente en el desarrollo normal de las clases que se impartían en la escuela, pues muchas alumnas y mandos de los que estaban allí ni se enteraban de lo que estaba sucediendo, tampoco favorecían la actividad de la misma. Aún así, después de la muerte de Franco, intentaron con fuerza volver a levantarse, no sucumbían al desaliento, hasta que Adolfo Suárez, ya de presidente del gobierno, publicó el decreto del 1 de abril de 1977, por el que desapareció el movimiento. Esto trajo consigo la desaparición oficial de la organización, aunque muchas de sus creaciones sobrevivieron, como por ejemplo coros y danzas, las estructuras de juventud o los círculos medinas, con los círculos medina, y también sobrevivió la Escuela Nacional de Estructuras Rurales, que pasó de la extinguida Secretaría General del Movimiento al Ministerio de Cultura, aunque como veremos tenía los días contados. Pilar desapareció del panorama político, presentó su dimisión y aunque le sucedieran otras delegadas, la sección femenina se deshacía por momentos sin posibilidades de ponerse en pie. Al margen de esto, el claustro de profesores de la escuela se movilizó muchísimo para que no desapareciera, buscando soluciones de todo tipo que comunicaron al Ministerio de Agricultura a través de numerosos escritos, pero que al final no les sirvió de nada. Durante el curso 79-80 se matricularon en primero solamente 7 alumnas, lo que dio pie que al curso siguiente el director general de enseñanza media le comunicara el cese de la actividad docente. Argumentaba, con los números por delante, que el hecho de haber tan pocas alumnas matriculadas hacía que tomara la decisión de no poder mantener por más tiempo la enseñanza en esta escuela de San Juan. La decisión generó muchísimo disgusto en la dirección y en el profesorado, porque era, aunque era algo que se esperaba, ellas no se lo terminaban de creer. Mientras tanto, el Ministerio del Interior ya estaba estudiando la posibilidad de que en este edificio se creara una academia que acogiera a los futuros oficiales de la Guardia Civil. No lo tenían seguro, pues también estaban pensando en otras ciudades como Santander o Salamanca, pero finalmente optaron por Aranjuez. Y las alumnas aspirantes a instructoras rurales fueron sustituidas por los alumnos aspirantes a oficiales de la Guardia Civil, después de que ésta realizara las gestiones oportunas y de que la finca pasara de manos del Ministerio de Cultura al Ministerio de Interior. En fin, voy a terminar diciendo que es muy difícil, ha resultado muy difícil, no podía hablar de todo, quería hablar de unas cosas y me tenía que dejar otras en el tintero. Ya sé que muchas cosas no he dicho, porque es imposible resumirlo en tan poco tiempo, pero bueno, si luego algo me queréis preguntar algo al final, estoy a vuestra disposición. Aquí había puesto para despedirme que estabais todos invitados a la presentación del libro, pero bueno, cuando realmente sepa la fecha, ya lo comunicaré. Muchísimas gracias. Esa parte, ¿no? Pero eso venía, ¿no? Claro.
Como decía Alicia, ella ha estado hablando de los contenidos, yo voy a hablar más del continente. Entre otros está no solamente este edificio, sino otros edificios del ámbito, del entorno del cortijo. Aunque tenía ese título, tanto los organismos como los emblemas y los títulos de los edificios iban cambiando, ¿no? Y entonces, depende de dónde lo mires, aparece con un nombre u otro, ¿no? En el caso concreto, en los planos que se realizaron en el año 42, nada más terminar la guerra civil, ya estaba trabajando el arquitecto en ello y se inauguró en el 1950, o sea que hubo un tiempo largo de gestiones ahí, ¿no? Y entonces se llamaba la Escuela Mayor de Orientación Rural de la Mujer, Onésimo Redondo. Así aparece, aunque nunca se ve bien en las fotos, tenía un cartel puesto con letras sueltas, blancas, y por eso aparece, se ve mal en las fotos antiguas, así como se llamaba el centro. Sí. No solamente vamos a hablar de la edificación, sino de los técnicos que diseñaron los edificios. En este caso, como ha dicho Alicia, Luis Gutiérrez Soto, porque realmente muchas veces olvidamos que detrás de todas esas ideologías políticas hay personas que se encargan de materializarlo, para bien o para mal, pero están ahí, ¿no? O sea, y la arquitectura siempre ha sido utilizada como un símbolo del poder. O sea, en todas las culturas, en todas las épocas y en todos los tipos de poderes, tanto si es político, como si es económico, como si es religioso, la arquitectura ha estado ahí para dar esa representación del poder, ¿no? Sí. Sin embargo, las construcciones agropecuarias parece que no representan nada y también representan en cada momento a su periodo y a quien quiere darles un valor. En ese sentido es que los arquitectos han hecho mucha más autopropaganda que los ingenieros, en eso está clarísimo. La arquitectura hecha por arquitectos siempre ha tenido más difusión que la hecha por ingenieros, a pesar de que en muchas ocasiones no la merecía, no merecía ese segundo rango, ¿no? Y también lo veremos ahora. Lo primero es explicar el título. Cortijos y rascacielos. No vamos a hablar de rascacielos en el cortijo, eso está claro. Más de uno quisiera poder tener en su parcela, poder que se pudiera edificar un rascacielos y poder ver la Vega de Aranjuez desde 150 metros de altura. Pero no es el caso y no va a serlo, espero. Cortijos y rascacielos me vino al pelo para titular la charla, porque es una revista que se fundó en 1930 y que tuvo dos periodos, uno de 1930 hasta 1935, luego se interrumpe con la guerra civil y la posguerra y vuelve otra vez a editarse en 1945 y está, o 1944, está hasta el 54, 10 años más. Y sirve muy bien para también ver cómo cambiaron las cosas en un periodo y cómo pasaron a ser en el siguiente, después de la guerra civil y del periodo de posguerra, con un tipo de gobierno completamente distinto al que existía en los años 30. Se publicaron en total 80 números de esta revista, 20 en el primer periodo, 60 en el segundo, y tuvo su sede en distintos sitios. Y la revista, aunque no era una revista de gran calidad, o sea, ni en cuanto a material con el que se publicaba, ni en cuanto a los contenidos, pero estaba dirigida por un personaje singular, que era Castro Fernández Shaw, y el caso es que tuvo su presencia y su interés en su momento,
estaba apoyada por instituciones públicas también, o sea, que no solamente vivía de las suscripciones, aunque en parte sí que necesitaba las suscripciones para poder sobrevivir, ¿no? Y entonces la dirigió durante el primer periodo este persona, un arquitecto, Castro Fernández So, y vamos a hablar un momento de este personaje, o sea, más que nada porque era singular, ¿no? Se le llamó, como habéis visto en ese cartel de la calle de los Madrazo, que es donde estaba, aunque tuvo su sede en otros sitios también, se le llamaba arquitecto futurista porque hacía este tipo de propuestas que se ven aquí, ¿no? En este caso son presas, porque Castro Fernández So era, tenía inicialmente una más vocación de ingeniero que de arquitecto. Empezó estudiando ingeniería de minas, pero luego al final acabó siendo arquitecto, pero seguía teniendo esa vocación de ingeniería y de inventor, que en el fondo era lo que él quería, ¿no? Y trabajó también en el mundo de la ingeniería, colaborando con ingenieros, y estas eran algunas de sus propuestas. Las dos que se ven arriba son propuestas solamente dibujadas. Abajo aparece una propuesta que primero está dibujada, pero luego se llevó a término, que son, trabajó en dos presas hidráulicas, no presa hidráulica de presión, sino presas para embalses de agua, y ahí sí que consiguió aportar algunas de sus ideas, un poco de esa visión un poco casi utópica de la arquitectura, pero que tenía en estas grandes presas. Tenía una capacidad de expresión mayor que en la arquitectura convencional, ¿no? Castro Fernández So, y por eso pongo esta imagen aquí, era hijo de Carlos Fernández So, que como curiosidad, pues, era un letrista, hacía los libretos de las zarzuelas, como la Revoltosa, y estaba en un mundo, digamos, del mundo del arte, caso de la música, y le siguieron algunos de los hermanos de Castro Fernández So, también siguieron por ese camino, pero él optó por la arquitectura. Y esta imagen es de los centros, el CIMES, ¿cómo se llamaba? Los centros de proyección, centros de estudios de cine de Aranjuez, el Cinesa, que fue una de las productoras de cine que se instaló aquí un buen tiempo y luego acabó desapareciendo, ¿no? Y luego, como alguna realidad, es que el segundo periodo de su revista no lo dirigía él, que se quedó como editor, y lo dirigía su hermano Guillermo, que era, escribía libretos para música y tal. Pero bueno, habían compartido alguna experiencia editorial y entonces pues parece que tenía capacidad para dirigir la revista. Entonces ellos fueron uno de los fundadores de la revista Pulgar 5. Entonces ahí Castro Fernández So hacía dibujos, que los firmaba, como pone aquí, Otsak, porque ponía su nombre en inglés. Y las letras de las aventuras del cerdito Panchito las hacía su hermano. Y ese hermano Guillermo fue el que sustituyó a Castro Fernández So en la segunda fase de la revista. Esta era la portada del primer número de Cortijos y Rascacielos. Y en ese número, explicaban un poco sus propósitos. Posiblemente de la mitad de la sala para atrás no vais a ver el texto de los propósitos, no se lee bien. Bueno, la revista lo que pretendía con ese nombre, Cortijos y Rascacielos, era hablar de tanto de casas de campo como de arquitectura, decoración, tenían contenidos de arte, un poco una miscelánea de actividades en la cual pretendían también hablar de los edificios en altura y de la vanguardia arquitectónica que existía en ese momento, ¿no? No lo cumplieron demasiado y la primera portada ya se ve un poco por dónde también iban, ¿no? O sea, con ese cortijito.
Pero sí aparece que no se ve mal, pero ahí aparece un asunto que sí que le preocupaba mucho a Casco Fernández Shaw, que era todo el progreso del mundo de la movilidad, los automóviles, los aviones, todo lo que era la modernidad, las formas de vida, le interesaba. Y ahí aparece el cortijito, pero con el coche en la puerta. Porque ellos también pretendían, de alguna forma, ayudar a ese interés que había por las clases urbanas en volver al campo y tener una casita en el campo. La realidad es que, mientras tanto, la gente que vivía en el campo lo que quería era irse a vivir a la ciudad porque era donde había trabajo. Pero bueno, en ese trasiego, pues no sé si le preocupaba a Casto Fernández esa movilidad también de las clases sociales de un lado a otro, ¿no? Pero sí que, efectivamente, se publicaban proyectos y obras, más proyectos que obras de vanguardia, durante ese primer periodo, en el que se reflejaban, pues, esos movimientos que estaban en ese momento en Europa, que eran todos esos, ese paso del modernismo al racionalismo, al futurismo, al constructivismo, al expresionismo. Era una sucesión de movimientos artísticos que se iban pisando unos a otros y condenándolos al olvido, porque el progreso iba muy rápido en esos movimientos, ¿no? Entonces sí que se publicaron proyectos de este estilo más expresionista, que se iban alternando también con cosas mucho más simples, más sencillas, como esta pequeña casita en la que vuelve a aparecer el coche metido dentro del porche de esa casita de campo, en la cual se pensaba también en que las casas se pudieran utilizar mínimas, pero con posibilidades de cambio. Entonces las camas eran abatibles, había literas y las escaleras servían para tener debajo de las escaleras los armarios. Y luego, pues, singularidades como que en el ángulo inferior izquierdo de la planta de la casa se ve un cuadradito, ahí no se leerá, pero ahí es donde era la casita para el perro. O sea, que ya se pensaba en todo lo que en muchos casos era ese espíritu de volver al campo, tener una mascota, el perro, o sea, y contemplar el campo desde lo alto de la terraza con una sombrilla, mientras que el porche se utilizaba para guardar el coche, porque el coche era un artículo de lujo, había que protegerlo. Ese interés por la técnica hace que Casto Fernández Shaw publicara también cosas que en eso se hacía mucha autopropaganda también en la revista, como estas gasolineras que todavía existen, la de la derecha está en la calle Alberto Aguilera y estuvo prácticamente demolida hasta que hubo una especie de movilización ciudadana por rescatarla y se reconstruyó lo que se había empezado a demoler. Y la de la izquierda creo que continúa todavía en la carretera de Barcelona, esta gasolinera. Y ese interés por los avances técnicos, por los automóviles, los aviones, pues le llevaban al cine, a la fotografía, a todo, pues publicaban cosas relacionadas con el tema. Entre ellas, por ejemplo, esas cosas ya que empezaban a hacerse utópicas, pero que él soñaba, Casto Fernández Shaw, en un mundo idílico en el que la aviación se impone, surge el turista aéreo, y que multiplicar el número de campos de aterrizaje y facilitar el reposo a las águilas humanas. Todo ello era para hacer aeroclubs en donde la gente pudiera tener su avioneta. La gente quiere decir cuatro. La gente en su conjunto no tenía avioneta para moverse. Pero bueno, sin embargo, siempre entraban en esa especie de contradicción, porque si veis en el dibujo de la izquierda, en la parte superior izquierda, pues se ve cuál era el aeroclub, ¿no? El aeroclub es un cortijito, o sea, bueno, pues ya la modernidad del avión se hacía compatible con una construcción completamente rural, ¿no? Y al mismo tiempo se publicaban cosas como esta, ¿no? O sea, un aeropuerto, hubo un concurso para el aeropuerto de Madrid, y entonces se presentaron muchos proyectos, y entonces se hacían proyectos. Casto Fernández Shaw, pues, propuso esta edificación,
teniendo en cuenta que al final, como él decía, la estación de viajeros en forma de aeroplano para un movimiento de 50 personas. Pues, ya me dirías, si tuviera que enfrentarse ahora a esa torre, no sé la altura que tendría, con el movimiento aéreo que hay, ¿no? Y entraban siempre esas contradicciones, como decía, la tendencia moderna es la del imperio de la función sobre la forma. Pero sin embargo, el aeropuerto tenía forma de avión. Y la función que tenía que desempeñar era la que se acababa adaptando a la forma del avión que él quería poner, ¿no? O sea que en todo esto había, lo que decimos, bastantes contradicciones. Una de las primeras publicaciones de Rascacielos es este Rascacielos de la Izquierda, con ese comentario que hacía en la revista, que por qué no construir un rascacielos de 200 metros de altura, la cruz soñada. Porque se quejaba de que solamente se hacían rascacielos por parte de la industria y el comercio y la religión había pasado a un segundo plano. Con lo cual, pues, él hacía esta propuesta que, bueno, tuvo alguna repercusión posteriormente, ¿no? Y otro tipo de propuestas como más conmemorativas, cosas monumentales que se hacían esos concursos en aquel momento, en la cual pues, el aspecto de la utopía se desencadenaba absolutamente con pocas posibilidades de llevarlo a la realidad. Publicaban rascacielos, pero casi siempre eran como dibujos o proyectos que se hacían fuera de España. En España no se hicieron los primeros rascacielos, pues parece que fue el edificio España y la Torre de Madrid, pues fueron de 1949 y 1954, por esos años. O sea, yo creo que posteriores, el edificio España me parece que fue en el 54 o 53, se inauguró y la Torre de Madrid fue en el 60, me parece. Entonces, bueno, pues publicaban lo que se construía en otros sitios, con siempre esa vinculación, esos comentarios sobre religión y comercio, que querían hacer esas comparaciones. Y a la derecha el edificio del Cine Coliseum, que de nuevo es Castro Fernández Shaw el que lo hace, junto con Pedro Muguruza, que fue uno de los grandes ideólogos arquitectónicos del régimen de Franco, ¿no? Y de hecho, el proyecto del Valle de los Caídos es de Pedro Muguruza, ¿no? Y este edificio estaba hecho junto con Castro Fernández Shaw. Tenía algunos problemas con la lingüística, porque, bueno, pues, al poner la palabra del edificio Chrysler se les fue un poco las letras, pero bueno, era muy frecuente. Entre ellos, como curiosidad, pues hay un número de corticos de rascacielos que se dedicó a Aranjuez, como base. O sea, también como un poco de protesta, porque aunque no se ve muy bien, dice que la prolongación de la Castellana, al convertirse esta pesadilla en una próxima realidad, ha exigido, como se sabe, la desaparición del antiguo hipódromo madrileño, resolviéndose en consecuencia desplazar a Aranjuez las carreras de caballos. Esto le sirvió también pues, un poco para contar lo que se estaba haciendo en ese momento en Aranjuez, algunas cosas que se estaban desarrollando. Entre ellas, en ese número, que era el número 16, estamos ya en el número 34, por ahí, dice, aparece publicado el proyecto del puente colgante que sustituía al anterior puente colgante, que en vez de hacer la catenaria hacia abajo, pues hacía el arco hacia arriba para sujetar la plataforma, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto estaba bien contado, o sea, contaba por qué motivo se hizo ese cambio de un puente a otro, ponía una imagen de un grabado del puente antiguo, dibujos del nuevo puente y explicando cuáles eran las posibilidades y las ventajas de ese nuevo puente con una plataforma más amplia y con un sistema que permitía evitar que no se pudiera pasar, que el agua pudiera pasar por debajo del puente, o sea, porque no había prácticamente cota para hacerlo, ¿no? Todo eso lo contaba acertadamente, sencillamente, pero bien contado. También incluía algunas otras informaciones sobre cómo el techo que en ese momento se estaba descubriendo, que es pintado por Mengs, pero que estaba oculto, que se descubrió en lo que ahora es el teatro,
del Palacio Real, la sala de teatro del Palacio Real, publicaba una foto curiosa sobre el momento en que se estaba descubriendo y restaurando las pinturas de Mengs, que eran unas pinturas que, como sabéis, están inconclusas, pero que es un techo francamente bonito de la sala de teatro. Publicaba también los estudios de cine, con unas diversas propuestas que se dibujadas o con maquetas de lo que fueron los estudios, el solar, algunos dibujos y la vivienda para el director, en la que volví a entrar en esa especie de adaptación de la forma, de la función a la forma, haciendo esa vivienda para el director, que eran dos cuadros girados uno respecto al otro, y luego intentaba meter el programa de vivienda, que bueno, dentro de la dificultad estaba, estaba bien resuelto, ¿no? O sea, dentro de la complicación que se buscaba hacer una vivienda de esas características, pero bueno, arriba se ve un poco, se intuye en la foto de arriba a la derecha, se ve algo del resultado formal de ese doble cuadrado girado uno respecto a otro, ¿no? Y Alicia, te va a dar tu artículo. Sí, no. No sé que lo mires aquí. También, bueno, mostraba algo de los decorados que se hacían para los rodajes de las películas y las naves que se utilizaban. Como he comentado antes, muchos de los proyectos de vanguardia que se publicaban pues eran realizaciones del propio Castro Fernández Shaw, como este número, que ya era el penúltimo del año de su periodo de antes de la Guerra Civil, con un proyecto sobre un cine. Claramente se ven las publicaciones, ahí efectivamente aparecen proyectos de cierta adecuación a lo que se estaba haciendo en otros sitios de Europa, aunque fueran proyectos que no se llegaron a construir en España, pero sí que tenían ese aire más de actual, ¿no? Eso no quiere decir que estoy exponiendo esto, pero no quiere decir que no hubiera en los contenidos de la revista cosas más del tipo que estábamos hablando, de los cortijitos, viviendas unifamiliares pequeñas y convencionales, o con un edificio actualizado, en el que se veía otro talante, de otra forma de hacer, otra decoración más clásica, pero bueno, también se publicaban estas cosas, o estas viviendas de la calle Menéndez Pelayo, parece que es estos edificios de vivienda que aparecen en la imagen derecha. La guerra, como digo yo, la guerra civil interrumpe la publicación y no se vuelve a publicar hasta 1944. Con una curiosidad, y es que la primera página incluye una imagen del general Franco, cosa que hasta ese momento no se había hecho en la revista, es decir, la revista seguía unas pautas absolutamente, digamos, independientes del criterio de la dirección, pero no había una imagen ni de Miguel Primo de Rivera ni de Alfonso XIII. Pero en este caso se entra en el primer siguiente periodo y el primer número, la primera página está dedicada al general Franco. Y también empiezan a publicarse también otros proyectos utópicos, en algún caso, que no se llevan a la realidad, como es estas imágenes de la izquierda, que es una habilitación, sino un proyecto conmemorativo de lo que fue el Alcázar de Toledo. Entonces, se pretendía hacer un monumento más recordatorio que útil, en el cual se dejaban las ruinas del Alcázar, y se hacía toda una escalinata muy faraónica para llegar a una cripta donde se conmemoraba la batalla del Alcázar. Realmente fueron proyectos que no se llevaron al término, pero ahí estaban publicados. Y como veis, ese edificio que está ahí, con ese arquito en el centro, pues es la plaza de San Clodoveo. Al fondo se ve la calle que sube hacia el Alcázar.
sí, esto sí que me llamó la atención porque es la primera vez que aparecía. En la revista anterior no había aparecido y era un diálogo este de cortijos y rascacielos en el cual era un tanto ingenuo, entre ingenuo, naif casi, ¿no? Un diálogo, no sé si se lee bien desde donde estáis, pero en el que, digamos, de alguna forma se entrevistaban el uno con el otro, el cortijo con el rascacielos, para seguir, para celebrar que se volvía a publicar la revista y que estaban contentos. Pues muy bien, cortijillos, pues claro, rascacielos, por la arquitectura nacional, de acuerdo, por el arte patrio, nos repartiremos para nuestra obra nuestro mutuo esfuerzo. Tú atiende al espíritu, cuide yo del cuerpo, mires tú al pasado y ensalces lo viejo, mientras que yo rinda culto a lo moderno. Y en el caminito nos encontraremos. Bueno, pues realmente nos encontraron, porque el resto de las publicaciones de esos números, prácticamente, salvo los últimos números en los cuales ellos, la propia dirección de la revista reconoce que han hablado de cortijitos y de cortijos, pero poco de los rascacielos, pero sí en los últimos números de los años 50 empiezan a aparecer otro tipo de edificación. Como cosa curiosa, si habéis visto la primera imagen de lo que era el emblema, el logo de la revista, cuando llega a este periodo, es muy significativo también en qué se transforma el logo, porque sigue manteniendo las palabras cortijos y rascacielos, pero lo que simbolizaba el rascacielos, le han hecho una amputación y bueno, casi decimos eso. Entonces, desaparece ese parte superior de los rascacielos, al mismo tiempo que desaparece todo lo que era referencias a la modernidad. Estos dos edificios son dos edificios que hace Castro Fernández Shaw y que están explicando claramente cómo hay una vuelta a una forma y a unos elementos compositivos que no se estaban utilizando antes, no se estaban utilizando en el periodo de los años 30, pero sí que revierten hacia años anteriores a un estilo mucho más clásico, con elementos como los pináculos que se ven en la torrecita de la derecha, o los elementos escultóricos en la coronación de los edificios, con un lenguaje, la portada que se ve debajo a la derecha de esos pináculos, pues también es una portada clásica, de composición de frontón, arco tipo barrocos, etc., ¿no? Y un texto relativo a estos edificios, el de la izquierda es un edificio que está en la Castellana, que digo en la Castellana, en la Gran Vía de Madrid, y que dice: por las noches, cuando la avenida de José Antonio se ilumina en fechas de gozo nacional, el arco de triunfo resplandece gallardo y simbólico. Es el gran arco de la edificación hispana, de la reconstrucción española, que lanza sus haces de luz entre las sombras que lo rodean. Y entonces parece desprenderse de él ese optimismo que las almas necesitan para ser felices. Hay que pensar que en ese momento ese edificio estaba construido justamente cuando está finalizando la Segunda Guerra Mundial y el entorno efectivamente no era precisamente muy feliz, ¿no? O sea que, pero en ese momento España, que estaba en la neutralidad y no participa en la Segunda Guerra Mundial, pero sí que quería defender su papel que ellos tenían la paz en España, y esa paz era la que simbolizaban estos edificios. Para compensar la falta de realidad de una construcción moderna y actualizada en España, pues la revista se refugia un poco en cosas casi, digamos, en arquitecturas utópicas, ilusorias, como esta arquitectura, viviendas aerotransportadas, en la que transforman un avión en una casa voladora que luego utilizan las alas para sentarse a tomar el café, ¿no? O sea, todo bastante ilusorio, ¿no? Y no digamos ya este tipo de arquitectura, por eso le llamaban a Castro Fernández Shaw arquitecto futurista, pero entraba ya en casi
cachondeo, más que hablar de turismo, ¿no? O sea que, esta vivienda, en la cual no se aprecia muy bien porque no tiene el tamaño adecuado, pero bueno, era una vivienda tipo platillo volante, levantada sobre el terreno, a la cual se accedía mediante una escalera a la planta baja del edificio. Debajo servía para alojar los coches o para sentarse a la sombra. Incluso los aviones podían llegar alrededor y tenía toda ella una terraza perimetral desde la cual se podía observar con un catalejo el panorama, ¿no? O descansar al lado de la piscina en una tumbona, en fin, todo muy, muy idílico y muy utópico, ¿no? Otras cosas dentro de la utopía del momento sí que tuvieron luego de alguna forma alguna materialización en el futuro, como fue este aparcamiento circular subterráneo automatizado, en el cual el coche se subía en una plataforma, bajaba con un ascensor, entraba en el círculo de cada planta y allí la plataforma giratoria le llevaba al sitio donde iba a aparcar, ¿no? Esto, más o menos parecido a esto, existe en alguna, en Estados Unidos existe, pero aquí en Toledo tenéis uno, parking automatizado de donde llegas, metes el coche y luego no sabes por dónde salir. Es un poco lioso, pero llegas a dejar el vehículo. Y en los últimos números es donde aparece alguna referencia ya a edificios más modernos. Casi siempre es fuera de España, porque en España realmente es que no se construía ese tipo de edificaciones. Pero en el mismo número publicaba un poco las dos vertientes, ¿no? O sea, esto es lo que se estaba haciendo en Estados Unidos y en España se estaba haciendo en ese momento, se estaba construyendo ese sanatorio en Ávila. Y eso nos entronca, ese edificio nos entronca muy bien con lo que es el edificio de la Guardia Civil. Actualmente de la Guardia Civil, pero antes de la sección femenina, que es el que está debajo. Y que en el 1954 se estaba construyendo el de arriba y en el 1950 ya estaba construido el de abajo, que es el de la Escuela de Instructora, como es. Onésimo Redondo, que es el nombre que le ponen, y este es Onésimo Redondo y el monumento que tenía en Quintanilla, parece que es, en Burgos. Onésimo Redondo, una breve reseña sobre él, nace en 1905, fallece en 1936, con 30 años. Bueno, este es el siguiente reseña. Onésimo Redondo, para que no lo sepa, me imagino que algunos lo conoceréis con más detalle, pero por si acaso, era un abogado, activista político español durante la Segunda República y nació en Valladolid. Era una familia de propietarios agrícolas, abogado desde 1926, obtiene una plaza como lector de español en Alemania, y cuando en aquel momento en Alemania se estaba constituyendo el Partido Nacional Socialista, y allí inició su carrera política en esos momentos y lo hace como líder de un sindicato muy particular, cultivador, el Sindicato de Cultivadores de Remolacha de Castilla la Vieja. Se casó con Mercedes Sanz Bachiller, que es muy conocida porque fue la fundadora del Auxilio Social y fue procuradora en Cortes durante pues 20 y tantos años. Onésimo Redondo funda las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica y luego, posteriormente, junto con Ramiro Ledesma, que tenía su partido, era la conquista del Estado, refundan y se constituyen lo que se llamó las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, las JONS, que se conocía como lo que era el equivalente al fascismo de Italia, pero bueno, un fascismo español.
las JON se fusionan con la Falange Española de Primo de Rivera en 1944 y ya constituyen lo que es más conocido como la Falange Española y de las JON. Tenían como emblemas el yugo y las flechas, heredan de Isabel la Católica ese emblema como anagrama, y también utilizaban el partido, la bandera de Borgoña. La bandera de Borgoña, que son las dos aspas rojas sobre un fondo blanco, ¿no? O sea, eran los dos emblemas que se utilizaban. Tenían como objetivo, eran partidos antimarxistas, eran antisemitas, y pretendían crear pues, un Estado nacional sindicalista, totalitario, y en el cual rechazaban el sistema electoral porque lo consideraban liberal y burgués, las dos cosas, pero además corrupto, ¿no? Por lo cual, pues, eran, digamos, no sé cómo llamarle, pero partidarios o propugnaban una cierta acción directa que le llamaban. Y lo hacían bajo un emblema o una frase que es curiosa, pero bueno, eso es lo que era su política, ¿no? Estamos enamorados de cierta violencia saludable. La verdad es que no, en ese momento no le fue muy bien ni saludable esa forma de actuar, porque fue detenido en marzo de 1936, pero luego, cuando se produce el golpe de Estado, sale libre el 19 de julio y entonces organiza una cosa que se llamaba la Patrulla del Amanecer, una especie de milicia, y una semana después de salir de la cárcel se produce un enfrentamiento entre las dos milicias, la de la CNT y la de Falange, y muere en ese altercado, muere Luisi Moreno. Luego, posteriormente, se le conocía desde el régimen, se llegó a llamar el caudillo de Castilla. O sea que es decir, que era un personaje que tuvo un corto periodo de vigencia durante el régimen franquista, pero se le consideraba un mártir de la guerra civil, y por tanto por eso había edificios y calles, etcétera, que se le puso su nombre. El siguiente personaje protagonista en este caso es Gutiérrez Soto. Luis Gutiérrez Soto es el arquitecto que proyecta el edificio de las instructoras, la Escuela de Instructoras Rurales de aquí de Aranjuez, ¿no? Nace en Madrid en 1900. Todos son muy los personajes que intervienen, tanto Castro Fernández Shaw como el caso del personaje de Onésimo Redondo, como el de Gutiérrez Soto, son más o menos de los mismos años, entre finales de los últimos años del 19 y los primeros del 20, ¿no? Y fallece en 1977, tuvo una vida profesional muy larga y muy prolífica, y actualmente está encerrado en el cementerio de Nuevo Rubio, en El Paro. La personalidad de Gutiérrez Soto es un poco contradictoria. Según lees lo que él escribía en alguna entrevista que le hicieron personalmente, y que da constancia de su forma de pensar o de hablar o de ser de alguna forma, es un poco contradictoria con su imagen. Porque si vemos esta imagen de Gutiérrez Soto, que está pintada por Enrique Segura, pues la verdad es que es un personaje que parece un poco siniestro, ¿no? O sea, muy serio, muy un talante, una personalidad un poco... Él, sin embargo, presumía de que él era una persona muy alegre, que tenía una vida muy interesante y muy social, que jugaba mejor que nadie al fútbol, que le llamaban Pichichi, y que bailaba como una peón. Eso eran sus comentarios respecto a su personalidad. Pero luego, sin embargo, aparece este tipo de retrato y algunas fotos de él, y no se corresponde mucho.
el pintor que le pintó, Enrique Segura, que hizo también un retrato de Joaquín Rodrigo, pues era muy conocido porque reflejaba muy bien la personalidad de los retratados, ¿no? Con lo cual no sé si hay que fiarse de lo que decía Gutiérrez Soto de sí mismo o de lo que veían otros, ¿no? ¿Cuál era la personalidad ya profesional de Gutiérrez Soto? Pues empieza muy joven, con 20 y pocos años, ya estaba construyendo edificios importantes. Él provenía de una familia, nació en Madrid, pero vivió en el Escorial durante el bachillerato. En 1923 acabó la carrera, pero ya en 1926 estaba construyendo el Cine Callao. O sea, es decir, que bueno, tenía o buenos contactos y buena capacidad, las dos cosas, pero yo creo que buenos contactos debía tener familiarmente. Aunque su familia tuvo algunos problemas económicos y tal, ¿no? Y él tuvo que empezar a trabajar muy pronto. Se le conoce también como constructor de cines porque hizo muchos a lo largo de su vida profesional. El Cine Barceló, el Pachá, o el Cine Europa, que este ya no existe. En ese aire, que empieza siendo un poco más clásico, pero enseguida deriva hacia el expresionismo, entre expresionismo y racionalismo, digamos con la vanguardia directamente, ¿no? O sea, de arquitectónica. Viviendas con diseños muy racionalistas. Trabajó casi siempre en Madrid, pero en otros sitios también, pero una gran parte de su obra es en Madrid. Esos aspectos como la izquierda, las viviendas de la izquierda, que tienen ese aire casi fabril, ¿no? O sea, que parecen más fábricas que viviendas, que era muy propio de esa época. Proyectos como la piscina y la isla dentro del río Manzanares, también en ese mismo aire expresionista o finalista. Viviendas unifamiliares con estas características también, muy a su época. Él presumía de estar siempre a su época, y de ser un adelantado, pero siempre admiraba a los grandes arquitectos como Gropius o Frank Lloyd Wright o Mies van der Rohe, pero sin embargo a todo el que no fuera él y que ejerciera ese tipo de arquitectura, ya siempre decía que lo hacía mal. O sea, la arquitectura de vanguardia lo hacía bien él, pero los demás ya no eran tan buenos. Le adjudicaron el aeropuerto de Madrid, el principio del aeropuerto de Madrid, que es este edificio que vemos ahora, con esa referencia a los aviones en la planta de organización de la... que es el edificio principal del aeropuerto, y también hace algún club de aviación, con todas ellas dentro de ese aire de arquitectura muy funcionalista y racionalista, ¿no? Otro de sus proyectos fue el Archicote, que también era... En esto parece que sí que tenía ese tipo de relaciones con ese ámbito más alegre, ¿no? O sea, que hizo bastantes también instalaciones de locales comerciales destinados a bares, restaurantes y cosas de hostelería y tal, ¿no? A medida que va avanzando los años, en 1935 prácticamente son los últimos proyectos que él hace de este estilo, el Cine Victoria de Madrid y un edificio de viviendas también en Madrid con unas terrazas con esas formas curvas en los extremos. Y yo creo que aquí acaba ese periodo de su arquitectura. Durante unos cuantos años deja de hacer esto, igual que me imagino que se dejarían de proyectar estas películas que pone ahí en el Cine Victoria, dice El Impotente Seductor. O sea, yo me imagino que también se dejaron de proyectar, ¿no? O sea, en ese momento. Esto era en 1935, la Guerra Civil, termina la Guerra Civil, 1940, y este es uno de los edificios que él dice que es el edificio que más admira de su obra, aunque él en otros momentos, depende de quién le pregunte, pues dice otros, ¿no? O sea, en este caso decía este edificio, el Palacio de Juan March, ¿no? Pues está claro cuál es.
es el estilo del palacio y qué es lo que construye. Y ya se estaba perfilando, yo creo, un poco lo que es la forma de trabajar profesionalmente de Luis Gutiérrez Soto, un buen arquitecto, muy buen arquitecto, capaz de hacer cosas estupendas, una facilidad asombrosa para hacer distribuciones que funcionaban perfectamente, pero que luego los aspectos formales pues era un poco, digamos, mercenario profesionalmente. Es decir, el cliente me pide esto, yo le hago esto. Y lo mismo se lo hago en barroco que se lo hago en futurista. O sea, me da lo mismo, ¿no? O sea, era capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, y tanto a tamaño grande como a tamaño pequeño. Entonces, pues, en este caso él presumía de que no, prácticamente no había hecho planos de obra, sino que lo dibujaba todo en las paredes de una habitación del palacio, que don Juan March quería que se conservara, pero bueno, al final, para no perder un salón, perdieron los dibujos. Sigue haciendo edificios públicos y privados, pero sigue apareciendo estos aspectos que comentamos de los pináculos, las formas de arco, las molduraciones alrededor de los arcos, siempre con buena ordenación volumétrica y compositiva, pero utilizando los elementos más clásicos, más retóricos. Hace alguna referencia y al racionalismo todavía le queda en el mercado de mayoristas de Málaga, que no sé, aquí no se aprecia bien, pero es un edificio que va abriéndose un buen abanico. Esta es la portada principal, pero se va abriendo un abanico hacia el fondo, y que prácticamente el edificio es un edificio muy racionalista, y que lo único que referencia es que se ponen esos escudos de yugo y las flechas y el escudo de águila en la portada. El resto del edificio es funcional y bien resuelto. Y aquí llega su transformación brutal ya absoluta, y es cuando le encargan el Ministerio del Aire y del Mar. Entonces, esto se lo encarga a Juan Vigo, el general Juan Vigo, y él presenta dos propuestas. La de arriba, digamos, más nacionalsocialista, más tipo arquitectura del fascismo, y la de abajo, una propuesta mucho más a estilo imperial español, con el mismo programa y la misma planta de distribución. Lo que cambia son los elementos accesorios de ornamentación, ¿no? Pasa, yo creo, muy desapercibido, pero solo he cambiado aquí, le he puesto un poquito un detalle en grande, de lo que es un detalle del dibujo de arriba, en el que no era solamente una arquitectura que representara un estilo, sino que empiezan a aparecer elementos muy, unas referencias ya más políticas claras con la cruz amada debajo de la águila, ¿no? O sea que, pero aún así, de estos dos anteproyectos, el general Juan Vigón decide quedarse con el estilo imperial, ¿no? Y entonces es el que se lleva a cabo. Tardó en construir 9 años, o sea que fue un proceso lento, ¿no? Y él siempre se quejaba de que le decían que se parecía al Escorial, pero es que si alguien no piensa que se parece al Escorial, es que es ciego, ¿no? O sea, y él dice que era solamente por los pináculos, pero bueno, los pináculos estaban en la Plaza Mayor de Madrid también, y no pasaba nada. Y podía, y de hecho en el mundo estudiantil se le conocía como el edificio como el monasterio del aire, o sea, como el ministerio del aire. Pero bueno, aquí se ve claramente que sí que había una inspiración clara, no solamente en los elementos, sino en la formalización volumétrica espacial también. La, él sigue haciendo edificios oficiales y construyendo también al mismo tiempo para clientes privados. Hizo 600 y pico obras en su trayectoria profesional, o sea, es decir, que no paraba, o sea, hacía casi un proyecto al mes, y proyectos de esta envergadura, es decir,
Y desde luego estaba bien relacionado, es evidente, que aparecen distintas conmemoraciones y colocaciones de primeras piedras con el general Vigón y algunos de ellos. El general Vigón fue el que le retiró prácticamente la palabra por haber hecho este otro edificio que le encargaron, que es el edificio del Alto Estado Mayor en Madrid. Entonces, al parecer, esto es del año 49, él hizo un proyecto que no conozco cómo era el proyecto inicial, pero luego, después de un viaje a América, lo cambia e introduce ya elementos más menos rotundos desde el punto de vista del estilo imperial. Parece ser que suprimió los chapiteles de las cubiertas, etc., e hizo una cubierta más plana. Y yo creo que, bueno, intentó engañar un poco al general Vigón colocando esa antena ahí que parecía un pináculo, pero que yo creo que el general Vigón no se lo creyó, ¿no? Y colocó sobre todo esto que son las tres soleil, que son esa conjunto de fachada que le da una unidad enorme al edificio, que ya volvía a recuperar un poco el estilo que él tenía en edificios anteriores de los años 30 y tantos, y pone esas lamas que porque este edificio está orientado a poniente, brutal, o sea, con lo cual pues le mete eso para combatir un poco el sol. Pero parece ser que ese sol no era el que le gustaba cantar al general Vigón, y de hecho pues parece ser que le retiró la palabra de no volver a hablar con él hasta su muerte. Pero al mismo tiempo seguía alternando ya en esos años, en los años 50 sigue alternando lo mismo edificios con un corte clásico, con otros edificios más actuales, e incluso le encargan unos proyectos de vivienda social, un complejo urbano de vivienda social, en colaboración con otros arquitectos conocidos de la época, tipo, no sé si era Fullahondo, en fin, para los que no estaban en el ajo del mundo arquitectónico, es igual que les diga los nombres, que no, porque no lo van a conocer. Pero arquitectos que luego fueron realmente importantes en el mundo de la arquitectura en España, pues colaboraron con él en ese proyecto. Pero él se quejaba de que no trabajaban nada, que eran unos vagos y que realmente ese proyecto lo tuvo que hacer él solo, porque nosotros no se molestaban. No sé si sería verdad o no, pero eso lo decía públicamente, por escrito, no que se quejara en la barra del bar, ¿no? Y hizo estas viviendas, y él fue, en algún momento, cuando le decían que cuáles eran sus proyectos preferidos, él llegó a decir que este era uno de ellos, este de vivienda social. Pero yo creo que era una manera de congraciarse con quien, depende de con quien hablara, ¿no? O sea que, y lo que sí él presumía era de que a él, que le llamaban el arquitecto burgués o el arquitecto de la burguesía, ¿no? O sea, en España, pues que él también sabía hacer viviendas para pobres. Eso lo dijo. Bueno, viviendas no, casas. Yo también sé hacer casas para pobres. Y efectivamente sabía hacer casas. No había duda de que el conjunto de viviendas hasta de vivienda social estaba francamente bien. Y su periodo final, pues acaba siendo, pues, haciendo edificios mucho más actuales, pues, aunque siempre alguna reminiscencia incluía, pero bueno, el edificio de la Unión y el Fénix, que es el edificio negro que está en la Castellana, de mármol negro, y algunos edificios de viviendas, o edificios también de algún otro cine más actual, y así termina su obra profesional. Y pasamos a hablar de lo que sí fue la arquitectura que él hizo aquí en Aragón, ¿no? O sea, ya conocemos sobradamente al personaje. Entonces, se ve un poco mal, creo, desde media distancia, pero esta es la torre del cortijo y su entorno. A la izquierda se ve las 12 calles y concretamente esta parte de aquí, todo esto es la zona de las potreras, en el centro el cortijo, y arriba a la derecha
justamente esta línea que sale desde aquí hacia arriba, al final, en el límite con el perímetro de Colmenar de Oreja, hay una construcción pequeñita que era la única construcción que había en toda esa franja que hay final entre la carrera de arriba y el límite de Colmenar de Oreja y el CAF que va por debajo. Entonces, en toda esa zona que es como una especie de tierra de nadie, que está entre los secanos de Colmenar de Oreja y la parte de los regadíos del Cortijo. Entonces, en esa franja se hacen una serie de construcciones que están promovidas desde otra, digamos, otros departamentos, ¿no? Entonces, se hace el complejo de lo que es la escuela de orientación rural y en el otro extremo se hace lo que son actualmente en Inidra el complejo agropecuario de Inidra. Entonces empiezan por el lado oeste, por el oeste con el edificio de las potreras y en los años finales, en los años 70, al final del periodo del régimen franquista, se construyen los edificios que hay ahora mismo en el Inidra. Todos, aunque no aparentemente son cada uno de, como dicen, de su padre y de su madre, y entre medias se estaba haciendo en los años 40-50 el Cortijo, lo que es el actual pueblo de colonización, vamos, la actual entidad local menor y antes pueblo de colonización. Entonces, esos tres complejos son los que marcan esa arquitectura del régimen de Franco en ese periodo, ¿no? O sea, respecto al aspecto de Cortijo, me voy a referir poco porque ya lo hablé en una charla anterior y porque además está en preparación una cosa de un libro y bueno, pues tendremos ocasión de hablar, o algo comentaremos, pero fundamentalmente vamos a ver el tema de las potreras, que se ve en un plano un poco más actualizado y un poco más grande, en el que se ve cuáles eran los edificios existentes. Si veis en el edificio, los edificios de las potreras son estos dos, aunque allí también hay otro edificio pequeño, que es el único que se conserva, y lo que es la escuela se va a hacer justamente entre donde acaban los edificios en ese momento de las potreras y el canal que va por arriba. En ese espacio de ahí es donde se va a construir. ¿Por qué se hizo ahí y no se hizo más abajo? Pues no sé si influiría el que tenían que demoler en los edificios anteriores y no quisieron demolerlos o por qué razón. El caso es que se fueron hacia atrás y construyeron el edificio en la parte trasera. Pero demolieron los anteriores. Donde están ahora mismo los edificios es donde ahora está el jardín que hay delante del edificio. Estos eran los edificios que en realidad se destinaban, estos edificios eran para el cuidado de los caballos, o sea, eran como enfermería prácticamente de los caballos, ¿no? O sea, y en el año 45 y 46 estaban esos edificios todavía ahí, que se ve en la imagen aérea, ¿no? Los edificios estaban. En los años ya 56-57 los edificios han desaparecido y ya aparecen, muy mal se incluye ahí, pero ya se ven dos. El edificio de la izquierda es la escuela de instructoras y el edificio y los que se ven a la derecha son lo que es la granja escuela. Estos son los dos edificios colocados más o menos en una proporción engañosa, pero más o menos en la posición en la que están respecto a la calle, ¿no? La calle lineal y un edificio y el otro. Aquel es el edificio que proyecta Gutiérrez Soto y este otro edificio, que es la granja escuela, pues no he conseguido saber quién lo proyecta. Es decir, en algún momento parece que hubiera sido él también, pero me parece muy raro que hiciera dos cosas tan sumamente diferentes. Es posible que uno tenía ese carácter más emblemático y le da más calidad constructiva y más materiales distintos, y el otro pues hace una cosa mucho más cortijera y bueno, conociendo a Gutiérrez Soto era capaz de hacer eso, pero
pero es extraño que no aparecen publicaciones en las cuales se haga mención a que proyecta también esos otros edificios. Pudieran ser de algún otro arquitecto, o más bien pienso que pudieran ser de algún ingeniero agrónomo de los que trabajaba en el Instituto Nacional de Colonización, que trabajaron muchos y algunos de los edificios más agrícolas los proyectaban ingenieros agrónomos. Con lo cual no se sabe, no está muy claro, y sigo investigando a ver en algún momento a ver si encuentro alguna información. Ahí se ve cuál era siempre se conoce mucho más la fachada delantera del edificio, pero la fachada trasera pues tiene, es donde se ven esos dos patios que rodean la capilla, ¿no? Luego veremos alguna cosa más. Bueno, estas son imágenes en las que se ve un poco cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido creciendo el edificio, pero se verán mejor en otras imágenes. Esta lo vamos a pasar rápido. En la parte primera ya ha habido una primera intervención en el edificio, que lo toca, sobre todo en un ala, en un ala del edificio. Y en la segunda imagen de abajo ya es el periodo en que ya está instalada la Guardia Civil y ya ha empezado a trabajar, que ha desaparecido ya la capilla y están trabajando en el nuevo programa de usos del edificio. El edificio tiene esta forma, estos dos primeros planos son que tiene un sótano y el plano de abajo es el que tiene la torre central esta que se sobreeleva como una planta adicional. Esa planta adicional, el programa que tenía según el proyecto era destinado a enfermería, es decir, era donde si las residentes alumnas tenían un problema de salud o lo que sea, las atendían, las pasaban a esas habitaciones de arriba donde había enfermería y tenían ese otro uso, y el sótano estaba dedicado a instalaciones, el pequeño sótano ese. El edificio principal era este, la planta baja. Entrabas y directamente pasabas por debajo de una escalera de corte imperial, de estas que coges dos escaleras laterales y luego entras por una central hacia arriba, ¿no? O sea, pasando por debajo de la escalera central, del tramo de escalera central, entrabas a la capilla, ¿no? Y a la izquierda estaban las salas de estar, biblioteca, comedor, cocina; a la derecha aulas, un aula y una sala para actividades de artesanía. Esto yo creo que se les quedó corto de manera inmediata, o sea, prácticamente muy pronto se les debió quedar corto de espacios para resolver el programa educativo y hicieron cambios, ¿no? En la planta superior estaba toda entera dedicada a dormitorios de las alumnas y de las profesoras, ¿no? O sea, y no tenía otros usos más que eso y los aseos correspondientes. Y un par de terrazas que tienen interés, por lo que vendremos a hablaremos después. Entonces, aquí hay una pequeña explicación de cómo era el programa, ¿no? El tipo de decoración que utilizaba, como estaba comentando Alicia, pues para el tiempo que corría y en un ambiente, en un ámbito rural, pues era casi como estamos hablando de unas instalaciones de un parador, ¿no? O sea, es decir, lo miras y dices, coño, esto puede ser el parador de Aredo, ¿no? O sea, el salón de parador de Aredo, ¿no? Hay fotografías de detalle de los muebles y realmente muebles de muy buena calidad, muy bien ejecutados, ¿no? Esta es una imagen de la capilla por fuera para refresco de un poco de lo que estábamos comentando, y una imagen de la capilla por dentro, pero no, era pequeña, ¿no? Una capilla pequeña, no tenía mucha capacidad. Y luego pues tenía una zona de, como estábamos comentando, de aulas. Esta imagen de inferior izquierda, que es una biblioteca, yo creo que esa es una foto posterior en la cual ese aula que aparece ahí se transforma en biblioteca y las aulas se llevan a otros edificios nuevos que se construyen al lado, ¿no? Porque coincide el mismo tipo de distribución en planta con las... En los dos casos, la foto de arriba y la foto de abajo, pero mientras que arriba es un aula, aquí abajo es una biblioteca. Con lo cual, debió haber un cambio de uso. Hacían actividades también al aire libre, como es esta foto que se ve a la derecha. Estos eran los dormitorios. Actividades en la propia terraza. Esta foto de inferior izquierda es en la terraza junto a los dormitorios.
y hacían actividades también en el de cuidado del jardín delantero, ¿no? Actividades de gimnasia en los campos del exterior, y ahí al fondo ya se ve lo que es la granja escuela, ¿no? O sea, se aprecia lo que es la construcción de la granja escuela, que está bien construida, bien de detalles curiosos, pero con un estilo mucho más simple, más sencillo, más cortijero. Las actividades que hacían al aire libre, pues eran tanto lo que decía Alicia de subir y bajar la bandera, ese aire paramilitar, ¿no? que tenía la sección femenina, pero al mismo tiempo las actividades de gimnasia, etc. Estas son dos imágenes muy, muy similares del año 50 o 50 y tantos y de esta manera. Al final me han dado permiso para hacer unas fotos, pero me ha llegado hoy por la mañana el permiso. Así que a las 2 de la tarde estaba yo por los cerros no de Úbeda, sino por los cerros de la montaña, intentando hacer alguna imagen para traerla, ¿no? Pero son los mismos espacios. Bueno, en este caso, la puerta de la izquierda, hay dos puertas semejantes, y la de abajo no se corresponde exactamente con donde está la alumna, pero bueno, son muy parecidas, ¿no? Estas son imágenes actuales de cómo está bien conservado en general. Muchas de estas partes del edificio no se usan, o sea, algunas otras sí, se utilizan como almacenes y tal, pero realmente tienen ahí unos espacios que, por lo que decía el coronel Moure, pues a lo mejor tienen que pensarse si lo tiran todo o lo usan todo. Yo le dije que porque no lo usaban, pero claro, yo no tengo nada que decir en eso, lo tienen que decir ellos. Se ve, este jardinera de la izquierda no es una jardinera, sino que es una abrevadero, o sea, convertido en jardinera. Estas son dos imágenes comparativas de los años 50 y la actualidad, y realmente pues podemos decir que está bien conservado. O sea, que ha desaparecido dos cosas. La parte superior del torreón, ese depósito de agua, que era una cubierta de teja, que pues, me dijo que la habían quitado porque estaba en mal estado y que ya la dejaron una cubierta plana. Y si, no sé si se ve bien, pero hay un pináculo justamente en el edificio, en esa torrecita que está en el centro de la foto, en la parte superior, hay un pequeño pináculo que ha desaparecido y que es un elemento que sirve un poco de referencia para pensar si pudo hacer ese edificio Gutiérrez Soto, porque se parece al pináculo que vemos ahora, que está aquí también en lo alto del edificio actual, ¿no? Estas son dos imágenes actuales y antigua, en la cual se ve como en este ala, bueno, por un lado ha desaparecido ahí arriba, desaparece de la capilla y se sustituye por todo este volumen, que ya se pierde esa composición simétrica completamente, se tapa la parte trasera del ala izquierda, y digamos que ya ha desaparecido completamente en la parte trasera la composición que tenía de origen. Y en este ala de aquí, pues pasa lo mismo. Esto es una intervención de los años 70, en el que se construye un edificio paralelo, se suben encima del ala aquella y proyecta una cubierta distinta, y ya empieza a desvirtuarse un poco la imagen desde la parte trasera. Este es el edificio proyectado. La fachada que aparece en el dibujo en la parte superior, en la parte inferior la fachada posterior que se construye, no la actual, pero sí la que se construye, y con un detalle curioso, que lo pongo aquí porque me sorprende y me gustaría saber qué pasó, porque es extraño que el escudo que estaba proyectado en el eje del edificio no se ejecutara. En aquel momento me sorprende. Entonces tenía ese escudo con un remate superior y los dos escudos de los emblemas de la Cruz de Borgoña y el yugo y las flechas. No sé cuál sería la razón,
a lo mejor en algún sitio alguien ha puesto y ha explicado eso, y si no, pues se quedará para el olvido. ¿Y cuál fue el motivo por el cual esos emblemas desaparecieron? También muy rápidamente debieron desaparecer las terrazas laterales, que aquí vemos cómo se cierran, posiblemente porque necesitaban más espacio, ¿no? O sea, que estaban proyectadas con esas terrazas, se llegaron a construir, como se ve en la foto de la imagen izquierda, abajo, pero luego desaparecen en unas fechas próximas. Pero cuando coge la Guardia Civil el edificio, vuelve a recuperar las terrazas, cosa que está muy bien. O sea, volvemos otra vez al origen, de alguna manera, y las terrazas se reconstruyen. Y a la izquierda, en la imagen inferior, aparece lo que es la ampliación. Es, ya digo, de los años 70, se mantiene un cierto aire parecido en las contraventanas, en el uso del ladrillo, cambian el color, que es lógicamente difícil, y también en esos dos años se hace lo que es la terraza delantera, con esas escaleras que subían hacia el nivel superior. Se hicieron nuevas porque el ladrillo estaba en mal estado y se tuvieron que rehacer, manteniendo la forma pero cambiando el ladrillo. Por eso hay ese cambio de tonalidad. Y este es el centro actual de la Guardia Civil. Sí. Y vamos a ver un poco por encima la forma de construir, el tipo de diseño. Pues si vemos el cortijo de San Isidro a la izquierda, pues ese, y vemos la planta del edificio de la Guardia Civil actual, entonces de destructoras, pues tienen una composición con cierto aire parecido, ¿no? Nada más que inverso. O sea, en el caso del centro de instrucción rural, la iglesia está por detrás, y en el caso del pueblo de colonización, el arquitecto rodea con los edificios por detrás y deja a la iglesia, con su valor histórico, la deja en el primer plano. Pero el criterio compositivo, pues, se parece bastante. Y también desaparece de la portada del proyecto en el ayuntamiento, tenía su pináculo delantero, su remate superior, que tampoco se construyó. En este caso no tenía un escudo, tenía un reloj. O sea, mucho más propio de lo que es los ayuntamientos, ¿no? Que solían tener un reloj en su coronación. Pero efectivamente desaparece y no se construyó en ningún momento, ¿no? Pues, entramos ya en el tramo final de las últimas edificios que se construyeron en los años 70. El plano de arriba es un plano de una redistribución parcelaria del Instituto Nacional de Colonización, y se ve la parte superior esa, que hay una franja que comentaba yo, que es un poco la tierra de nadie, entre los secanos y el regadío, y que se llama la dehesa, y que en el plano de arriba no se verá muy bien, pero es un terreno que tenía el Banco Hispanoamericano, me parece que es, y con lo cual debía haber un problema ahí de embargos o algo así, y esos terrenos nunca los compró el Estado para hacer el pueblo de colonización, sino que se quedaron ahí en una intervención distinta, ¿no? Tradicionalmente había una construcción en la esquina superior que hemos dicho, en esta esquina de aquí, arriba, ahí arriba del todo, está el, vamos a ver, no tengo aquí, bueno, es igual. En la parte superior derecha existía una construcción que era la antigua finca, se llamaba La Chimenea, que tenía una construcción que se ve en la parte inferior derecha con una forma como un cuadrado, un patio cuadrado, que era lo que existía en ese momento antes de que comprara la Diputación Provincial de Madrid, compra la finca a una señora francesa, que era la dueña de la finca, y construye los nuevos edificios.
Digo, señalo este aspecto, de ese aspecto cuadrangular, porque era muy cortijero, muy, en general cortijero no aquí, sino incluso en Andalucía, pero que luego a su vez, cuando la Diputación Provincial construye los nuevos edificios, vuelve a utilizar esos criterios, ¿no? No conserva el edificio porque lo construye, como pasa en el anterior, lo construye por encima, más hacia la parte, hacia el norte, por encima del edificio que existía, ¿no? Y construye esto que se ve aquí, que ya lo veremos mejor, que son tres complejos. Están uno aquí, otro aquí en el centro y otro aquí a la derecha. Los tres con un criterio de compositivo bastante semejante en algunos aspectos, ¿no? Este es un folleto que, de cómo, cuando compró la Diputación Provincial, la antigua finca La Chimenea, la llama Complejo Agropecuario Provincial Francisco Franco y construye una serie de edificios, que son estos tres conjuntos de edificios. La parte, la foto inferior es lo que más se conoce de La Chimenea, que es ese edificio en forma de U, que entras y tiene un patio central pavimentado con una fuente en el centro. Eso es lo que más conocemos, pero luego existen estos dos complejos, el de la izquierda y el de la derecha de la foto de arriba, que son interesantes desde el punto de vista del diseño, que son estos que vemos aquí. Bueno, aquí se ve mejor, peor. Este es uno de ellos, que es una instalación para ganado, con ese criterio también de un elemento central y una serie de naves radiales y que se cierran por un perímetro formando ese semicírculo, que es muy interesante desde el punto de vista compositivo y que, como todo lo que decía de las instalaciones y la construcción agropecuaria, no consigo saber quién lo hizo, porque no hay forma de conseguir ni dónde hay una licencia de obras, ni el propio usuarios del edificio tienen información, con lo cual es como un auténtico disparate que esto sea tan complicado de saber algo tan elemental como quién construye esto. Y de hecho, cuando pregunté, es que no tienen planos siquiera. Edimidra no tiene planos de los edificios. Bueno, ¿cómo que no tenéis ni un miserable plano, ¿no? O sea, pues no tenemos planos. Bueno, no, pues estoy haciendo averiguaciones, a lo mejor encuentro algo. Este es el otro complejo, el que más conocemos, que vuelve a tener esa composición en U, parecida a lo que es la plaza en U que tiene el Ayuntamiento del Cortijo. En este caso no hay iglesia, pero bueno, pues hay una fuente en el centro y se repite ese criterio de compositivo que es muy, muy de Cortijo, de construcciones alrededor de un centro. Y una cosa curiosa y es que en la reseña de la escritura de la compraventa hacen una definición, describen los edificios que existían y entonces dice que tenían dos edificios en forma de L unidos por el lado más corto y que en el lado más corto existía un porche. Cosa que coincide exactamente con esto, pero sin embargo el edificio no está construido en el mismo sitio, con lo cual ni es de la misma época. Eso quiere decir que quien lo construye ve el edificio antiguo y de alguna forma entiende que eso es interesante y lo reproduce. Esa es la teoría. Veremos a ver si lo confirma cuando los datos acaben llegando por algún lado, ¿no? Este edificio, aparte del edificio este que tiene distintos usos, pues luego se amplía también para otras actividades y tiene viviendas que atienden la finca. Y este otro complejo vuelve a repetirse el mismo criterio de un edificio en forma de U, con un edificio central que es donde se coordina todo lo que es la actividad de ese complejo concreto, ¿no? O sea, donde se controla todo, ¿no? No solamente es interesante eso, está interesante porque se conservan las cubiertas, son de teja antigua y, bueno, y se conservan bien y en general son un edificio que están bastante bien tratados. Y la lástima es que no se pueda saber algo más de información sobre ellos y quién lo compuso. Indudablemente el que lo compuso tenía una cierta fijación con el centralismo, ¿no? O sea, porque desde luego todos los edificios estaban en esa línea, que estoy seguro que tiene algo más, no
no solamente es un criterio funcional, sino es un criterio también compositivo previsto, no es solamente funcional. Por otro lado, los elementos que se introducen como en para darle entrada a la finca, pues también tienen un cierto aire con esos pináculos que podían ser perfectamente hayan sido ejecutados por el Tierra Soto, que fue lo que pensé yo al principio, pero no me han llegado noticias de que sea el mismo arquitecto ni mucho menos. El edificio lo inauguró el príncipe Juan Carlos un poco antes de su nombramiento como rey de España. Y estas son unas imágenes del edificio, lo que conocemos más habitualmente, con cuestiones compositivas bastante simples, con alguna patochada, como son estos recercados de piedra, intentando darle un aire rústico innecesario, pero es en general. Son edificios dignos y que tienen un uso concreto y habitual. Y bueno, pues lo siguiente que vendrá será, pues cuando pueda, seguir trabajando en el tema del cortijo, explicando pues, este conjunto, pues cómo se llegó a él al cabo de 200 y pico años, en los cuales pues está todo lo que se construyó. Este dibujo es curioso porque refleja todo lo que se construyó durante ese periodo del franquismo, que son tanto los edificios del pentágono que llevamos aquí, el cortijo, como este ala a la derecha, que son otras viviendas que se construyeron unos años después y que también eran para colonos, pero que ya estaban fuera del perímetro principal, ¿no? Pero todo ello fue justamente en ese periodo histórico del régimen de Franco. Y ahí seguiremos, pues como digo aquí, cavando en la investigación para encontrar algo más de información y poder contaros en otro momento alguna otra cosa.